cuento la tardanza, es que salí de la rehabilitación un poquito tarde. Nada, aquí estoy en el coche de vuelta y hoy empecé la rehabilitación y nada, la verdad que muy bien. Me han dicho que, bueno, que me van a meter mucha caña. Estoy haciendo... ¿Me oís bien? Porque aquí, claro, como nadie me dice nada... ¿Alguien me dice si se oye bien, porfa? ¿Por qué llevas ese arnés? Ojalá fuera un arnés. ¿Se oye? Vale, me ha contestado Josep, sí. Nada, acabo de salir de la rehabilitación y nada, bien, de momento todo sigue para adelante. Estoy ahora mismo con el corsé, porque algunos me preguntáis qué es lo que llevo. Y nada, muy contenta de tener ya un poquito en mente fecha de vuelta. En principio sí que vamos a estar para correr la carrera de Groenlandia. Y nada, con ganas de hablar con vosotros porque vuestro apoyo ha sido muy fundamental. Y bueno, sobre todo cuando estuve allí en Kazajistán, que bueno, fue bastante complicado salir de allí. Ya os contaré bien cómo fue toda la experiencia porque bueno, hay momentos duros en esa situación. Pero bueno, lo principal es que os leía muchísimo y tanto vosotros como la música fue un gran apoyo y bueno... Ahora en España, pues, mucho más contenta. A ver si os puedo contestar. Te veremos en la baja de espectadora. Lo voy a intentar ir porque ahora los tramos que puedo hacer en coche son cortos y cuanto menos bacheado mejor. Y bueno, lo intentaré. Me hubiese encantado competir en la baja, pero porque ya es una carrera a la que guardo muchísimo cariño, pero... no voy a poder estar, con lo cual, bueno, pues igual lo veo de espectadora. A ver si llama Broncano. ¿Alguien tiene el número de Broncano? A ver. ¿Por qué llevas eso en el pecho, Cris? Pues es el corsé, es un corsé y lo que evita es la... Que flexiones la espalda hacia adelante. Entonces lo que hace es que la espalda esté continuamente recta y así el hueso pues se puede hacer de una manera correcta. ¿Vas a correr algún rally del CER o CERT en 2022? Y en 2021 también. ¿Qué os pensáis? ¿Que voy a dejar de correr ahora o qué? Sí, tengo pensado correr el CERT. Alguna prueba, no sé todavía cuál. Tenía pensado correr Lanzarote, pero no me va a dar tiempo, así que me lo guardo para el próximo año porque es una carrera que me encanta. Quiero verte bien de salud ya. ¿Cuánto tiempo de recuperación? En principio, cuando me hice la lesión fue hace justo mañana, hace un mes, y en principio me dijeron que 2 meses, así. Pero bueno, de momento sigo haciendo físico y demás, aunque no pueda moverme normal, pero sí brazo, pierna puedo hacer. ¿Qué tal va la recuperación? Saludos desde Chile. Oye, un saludo para Chile también. Bien, ya os digo que va bastante bien, contenta, animada. ¿Vas al Dakar 2022? Yo creo que sí. Y con ganas. Hacía tiempo que no hacía un directo. Yo creo que casi un año, desde el confinamiento. Un saludo a todos vosotros que estáis ahí pendientes de mí y de verdad que es importante ahora. ¿Te gusta mi nuevo modelo de ropa? Bueno, si tenéis preguntas o cosas o no sé qué contaros. Esto
esto se me da un poco mal, ¿eh? Tendré que hacer más de vez en cuando. Un saludo a Forocoches, que me tratan siempre muy bien. Yo no conduzco, se piensa que estoy conduciendo. No, no, voy de copiloto. El Dakar 2022, ya veremos. Todavía no está 100% cerrado, pero bueno, pinta que sí, pinta que sí. Un saludo a Galicia. Por cierto, me han dicho que el marisco va bien para la recuperación, así que si queréis enviarme un poco de marisco, yo encantada. En Teruel te esperamos de espectadora para la baja, te vamos a cuidar bien y si hace falta tapamos los baches. Pues mira, no estaría mal hacer una autopista por esos caminos. Voy a poner el cargador, que si no se me va a ir. El corsé no es fijo. Lo quito para dormir. ¿Han hecho algún cambio en la caja de cambios del coche del Dakar para este año? Sí, están esperando a la reglamentación de la FIA, porque están pendientes del nuevo reglamento y vamos, en principio sí que hay expectativas de poner una caja de cambios nueva, porque la que había ahora era de serie y era el problema que nos daba. Aquí no necesitamos pulpo, el pulpo también me gusta mucho. Oye, algún día haré esto de... Veo que me enviáis solicitudes para conectar el directo. Algún día aceptaré alguna invitación. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando estés recuperada? Competir. ¿Compaginas trabajo con los rallies o ya te dedicas al 100% a pilotar? Todavía trabajo poco, pero trabajo. Porque tengo algún paciente. Igual hay algún... Al conectar el cargador se escucha mal. Porque conecta el coche. Vale, pues lo quito. Mejor ahora. ¿Lo de ser dentista lo has dejado ya? No lo he dejado. Sigo poniendo ortodoncia. ¿Quién aprende más? ¿Lo de ti o tú de él? Espero que el de mí nada, porque aprendería todo lo malo. Yo aprendo muchísimo de él. Es un... Ya sabéis cómo es de piloto, pero yo puedo hablar más la parte personal. Es un tío increíble, me está ayudando muchísimo y bueno, sobre todo que cada vez que le preguntan sobre mí habla muy bien, con lo cual la confianza que me está dando es increíble y espero poder seguir compartiendo equipo más años. Y bueno, si cabe, pues eso, aprender. Estoy absorbiendo todo lo que puedo de él porque es una auténtica barbaridad ese hombre. A ver. Parle trop vite. Es que me están hablando en francés. ¿Cómo fue la lesión? Bueno, pues estábamos en la última etapa del rally de Kazajistán, íbamos liderando el rally y en el kilómetro 13, que dije 30 porque más o menos mentalmente lo pensaba que había sido en el 30, pero fue en el 13 porque lo hemos visto en los datos. Estábamos en la última etapa y bueno, justamente antes de salir de la especial, nos avisaron de que Sam Sutherland había tenido un accidente en el kilómetro 19 y que si veíamos la moto parada no nos asustáramos. Y nada, yo íbamos compitiendo y de repente en medio, justamente un poquito por fuera del camino, porque normalmente cuando el camino es en S, el reglamento te permite acortar un poco, no te digo 100 metros fuera, pero sí te permite acortar un poquito para ganar tiempo. Entonces no estaba apuntado a ningún peligro y me comí el mismo agujero que se comió Sam, y donde Sam se rompió la cadera, yo noté una presión muy fuerte en el abdomen, como si me aplastasen. Muchísimo dolor, tuve que estar, no sé, 30 segundos parada para poder volver a respirar, porque no sé si os habéis caído alguna vez
jugando al fútbol o a baloncesto con el culo, pero es la sensación de quedarte sin aire y durante 230 kilómetros pues aguantando el dolor. Sí que es verdad que en el refueling me pude tomar una pastilla que tenía, un ibuprofeno y tal que tenía en el coche, y fue una experiencia bastante complicada. Porque claro, por una parte decías, abandono, o sea, imagínate que es algo más y me estoy desangrando por dentro, porque yo notaba algo muy fuerte, y a la vez también decía, jo, es que voy liderando, ¿cómo voy a abandonar? Ya sabes que somos muy cabezotas. Y al final, bueno, pues aguanté como pude. Al final, pues obviamente, si habéis visto las imágenes, llegué llorando y nada. Bueno, pues cuando fui al hospital y me dijeron que tenía dos vértebras rotas, pues imaginaos. Me dijeron, no hay que operar. Y yo, ¿cómo que no hay que operar? Yo me quiero ir a mi casa mañana. Pero bueno, fue duro, sí. Llama a Jesús Calleja en directo. No creo que esté disponible. ¿Quién te sustituye de compañera de Loeb mientras que no puedes estar? Vuelve pronto. No me sustituye nadie porque voy a estar. Entonces, en Groenlandia estaré corriendo. La suerte que tenemos es que son carreras más cortitas que una etapa de cualquier rally del Mundial de Cross Country, así que bien. ¿Te gustaría pilotar un WRC? Sí. Un saludo a Sudamérica, que me dicen por aquí que hay muchos. A ver si el Dakar vuelve a Sudamérica, que me encantaba allí. Do you speak English? Yes. Little bit. Pero es que a ver, tengo más seguidores en español, entonces sería un poco liado. Vale, esto ya lo he respondido. ¿Cuándo te veremos ganar a Christopher Giammoli? Pues espero que pronto. A ver... No, al final no me operaron. Esto con el corsé 2 meses se supone que va a estar soldado. Saludos desde México. ¡Hola, México! Chris, hace poco que te sigo. ¿Cuándo hace que empezaste a correr? Pues mira, empecé a correr a los 18 años. O sea, ahora mismo van a hacer casi 12 que compito. Y bueno, desde muy pequeña conduzco, desde los 6 años. O antes. Sí, sí, estoy genial. Me ven muy bien. Estoy bien, estoy bien. Estoy animada. En la clínica de Ricard, pues me han dado muchos ánimos y bueno, dentro de lo que cabe la lesión, que podía haber sido muchísimo peor, es bastante, bastante bien, porque simplemente hay que estar de reposo y bueno, es mucho sol, que también lo estoy haciendo. ¿Te explicas cómo puedes correr tanto? Antonio es un grandísimo copiloto y ellos corren mucho también. Hemos estado compitiendo en Kazajistán juntos. ¿Qué te ha pasado? Me he roto 3 vértebras, para los que se acaban de unir. 2 vértebras. Si alguien sabe de huesos, es la D10 y la L1. Ah, mira, un abrazo desde Gran Canaria. Hola, las Canarias. ¿Te apetece un Dakar con final Lago Rosa? Pues mira, la verdad que estuve con la Extreme hace poco en Senegal. Ay, cuento una anécdota de Senegal. Vais a flipar. Bueno, ahora os cuento. ¿Me apetece? Sí, me apetece un montón porque flipé con el país, me encantó. La gente allí es súper fanática del Dakar. No sé, me encantó. Así que sí, ojalá haya otra vez. ¿Conoces a Marc Márquez? No personalmente, sí que por Instagram hemos tenido algún mensaje, pero me encantaría poderlo ver en directo y sobre todo conocerlo porque me parece un crack. ¿Puedes coger...? Ah, fue al coger un bache, fue al coger un agujero, era un agujero enorme.
¡Hala, flipo! Hay un montón de gente de Sudamérica, ¿eh? De verdad, me encanta. Anécdota. Vale. El caso es que en Senegal, uno de los días, fuimos a plantar manglares. ¿Sabéis lo que son los manglares? Bueno, para los que no sepan, son los árboles que van con muchas raíces del mar al río. Igual se me acaba la batería antes y hay que cortar. Y bueno, el caso, que fuimos a plantar manglares y son fondos muy fangosos y hay que plantarlos pues dentro del fango y nos dijeron, llevad chancletas para plantarlo y nada más. El caso es que nadie lo sabe, o sea, vais a ser los primeros. Y nada, fuimos a plantar manglares, todo genial, muy bonito, una experiencia increíble. Ahora, y te sale una típica picadura que dices, joder, no se me cura esta picadura, que me pica un montón, tal, no sé qué, total, que un día me la veo como un puntito negro y digo, ¿qué será esto? El caso, que voy a apretar, tal, no sé qué, y tal, que estoy apretando y salió un gusano. El caso, que salió de mi pie un pequeño gusano vivo. Y nada, supongo que alguien de las tres más lo habrá tenido, pero o no es consciente, porque no creo que se pongan a explotar una picadura. Pero sí salió un pequeño gusano. Ya me informé de si había que tomar pastillas o algo para desparasitar o algo, pero no. Así que algún día subiré el vídeo del gusano. Porque lo grabé. Ah, por cierto, lo guardé en una bolsa para meterlo en un congelador, por si acaso era algo, pero al final no era nada. A ver, ¿qué más? Asqueroso, sí. No es una rotura estar 2 meses. No es una. Ah, tortura. A ver, es una tortura, pero sabiendo lo que podía haber sido, prefiero mil veces esto, la verdad. Esto de batería. Pero bueno, veo que está teniendo éxito. Así que lo haré otro día también. ¿Qué tal con Alonso? ¿La vez que has estado con él? ¿Tienes relación? Muy bien, la verdad que antes de conocerlo era increíble y ahora está súper pendiente de mí y es un tío espectacular. ¿Conoces algún piloto de MotoGP? Ahora mismo en la actualidad. A nivel personal, no. Es que si conecto el cargador se me va el audio, ¿no? Bueno, si se oye muy mal me avisáis. ¿Qué ídolos tienes? Pues mira, Fernando Alonso y Rafael Nadal. Se escucha abajo. Ah, porque está conectado al coche. Entonces igual tengo que hablar más alto. Mira, hay una persona, Carmen, te picó un torsalo. O torsalo. Es una mosca que te pone un huevo y después crece el gusanito. Pues sí, era un torsalo. Sí, porque lo pregunté a muchos médicos de infecciosas y me transmitieron calma, pero claro, imaginaos mis gritos cuando vi eso salir de mi piel. Me gustaría conocer a Mar Márquez, sí. La marca de auto que usas a diario. Pues es un Jeep. Un Rubicón. Hola, Rebe. Se te quiere un montón en Burgos. Y llego a Burgos. Cada vez que voy me llevo 27.000 morcillas. Me encanta. ¿Te gustaría correr en moto? No, en el Dakar. ¿Están locos? No, a ver, me encantaría porque me encanta el motor, pero hay que valer para eso. Creo que
creo que hay que entrenar muchísimo, hay que desde muy pequeñito estar encima de una moto y bueno, yo lo dejé muy prontito, empecé a los 6, pues a los 8 ya me puse con los karts. Te echaremos de menos en Lanzarote, en la isla de los volcanes, aunque sea 20 de vacas. Pues sí, creo que de vacas voy a ir, aunque sea a ver el rally. Y bueno, me encantará. Siempre me tratáis genial, así que espero volver. ¿Algún rally pendiente? Pues sí, hay muchos pendientes, la verdad. Por lo menos 5. Pero ya os iré diciendo, porque como ahora estoy con la lesión y todo, no me gustaría decir a este, al otro, porque al final depende mucho de cómo vaya la lesión. ¿Correr un Dakar con otra chica de copy? Pues sí, la verdad es que me gustaría bastante. Pero vamos, al final no es cuestión de ir con una chica o un chico, es cuestión de sentirse competitivos. Hoy en día hay un montón de copies, mujeres, hombres, que... No sé, y en España hay un nivelazo, con lo cual... Me encantaría poder probar, sí. ¿Algún rally con Rebeca Liso? Pues claro. Y en su día ella sabe lo que pasó. ¿Cómo es Lewis Hamilton? Pues es un tío increíble. Buenísima persona. Se portó increíble cuando estuve en Kazajistán. Me escribía a diario. Y bueno, pues no sé. De esto que piensas, cuando no conoces a una persona, pues dices, joder, pues igual es la imagen o tal, que va. Es totalmente lo que transmite en sus redes sociales, es eso. Y vamos, ahora fanática number one de la Fórmula 1. Es verdad que quiero que gane Alonso, pero Luis también. Y... a ver... Estoy conocido de esa resistencia y he disfrutado mucho de tus intervenciones, cuídate. Ya, la resistencia me gustaría ir, la verdad, pero no me han vuelto a llamar. Desde aquí hago un llamamiento. Invitadme otra vez, hombre. ¿Puedes adelantar algo el Dakar 2022? ¿Qué voy a correr? ¿qué tal te llevas con la Ya? Genial. La Ya es la ama. Nos llevamos súper bien. Nos vemos por aquí, por Barcelona. Y nada, es una crack. Aprendo muchísimo de ella y la leche. ¿Te gustaría ir al hormiguero? Sí, me encantaría. No, vivo en Barcelona ahora. ¿Sigues la Woman Series? ¿Cómo van las otras españolas más de... Sigo la Woman Series y sigo a Marta, a Nerea y a Belén. A ver. Ah, vale, que no la había leído. Y me parece una iniciativa súper buena. Estoy a favor total porque es como si hablase mal de la Extreme. Al final es una plataforma total para que las mujeres estemos a un nivel muy bueno de visualización, porque la Extreme y la W Series vamos, es increíble. Y me pareció una carrera brutal. La primera carrera sí que la pude ver, y lo que hicieron las chicas, pues es increíble. Las españolas, ahí estoy a tope detrás de ellas, soy una fanática aún más. ¿Tienes pensado probar monoplazas? Pues me gustaría, la verdad, probarlo, porque me parece otro mundo, pero ya te digo que me gustaría. A ver... Oye, los argentinos, a ver si mandáis alguna empanada o así. ¿Coche preferido para correr un rally? Depende, ¿qué rally? ¿Tierra? ¿Todo terreno? Hay muchos tipos. Ah, ¿qué es lo que más te aconseja? Mira, aquí sí que voy a hablar. Carlos Sainz estuvo súper pendiente cuando me hice la lesión, me llamó y lo primero me dio la enhorabuena, que en ese estado era difícil que alguien me lo diera, así, porque todo el mundo, lo siento, pero él sí que me llamó, me dio la enhorabuena, estuvo súper pendiente.
y bueno, me tranquilizó porque al final yo no he tenido una lesión de ese tipo nunca en mi vida. Entonces, cuando te pasa eso lejos de casa, que los médicos no hablan inglés, estás rayadísimo y pasa lo que pasa, pues que alguien como él te llame y te diga todo eso, pues es agradecer. Y así que no se lo voy a olvidar. No lo voy a olvidar. Ah, por cierto, enhorabuena Argentina que ganó la Copa América. Sois unos cracks. Me encanta una consulta de dientes. A ver. ¿Haces más deportes además de los rallies? De los coches, perdón. Sí, buceo, ando en bici, corro, me encanta caminar muchísimo, trekking. A ver, es deporte, no a nivel federado, pero por ejemplo de pequeña, bueno, sí, a nivel federado de pequeña, baloncesto, fútbol. En casa mi padre me montó una invención de rocódromo para escalar, pero vamos, que eso poco más y tenía una desgracia ahí de pequeña. A ver, te mandamos un cachopo desde Asturias, sí, por favor. Que lleva queso además y tiene mucho calcio y me viene perfecto para las vértebras. Como veis, me gusta bastante comer. Una persona me manda delfines, me encanta este. Es mi animal favorito. Tengo el juego de la K18 firmado por ti, qué guay. Pues creo que voy a salir en el siguiente videojuego del Dakar. Y un cocido montañés desde Cantabria. Voy a tener que hacer unos tuppers para que me mandéis cosas. Sobre todo para el Dakar, porque ahí sí se pasa hambre. ¿Qué tal ahora siendo copiloto y viendo cómo conduce la gente? Pues la verdad que ni tan mal. Más si voy hablando así por el móvil. Ah, que me pregunta por la silla de espalda. Vuelves más a saco si se puede y no te arrugues a tope siempre. Gracias. Se están riendo de mí. Cris, ¿qué le haría? ¡Ay, monada! Tamara, un besito. Saludos chilenos. Ay, que casi conecto a un señor. Oye, tu ídolo de la infancia. Popeye. Me encantaba comer espinacas para ser fuerte. ¿Tienes mucho para recuperarte al 100%? Hasta agosto. Hemos llegado. Vale, hacemos una cosa. Es que, claro, si corto ahora no se van a conectar los mismos. A ver. ¿Ya has probado? No, el BRX no lo he probado. No lo he probado. No te vayas. Preguntadme cosas. Es que yo no sé hablar sola. La gente lo hace súper bien, pero yo no. Yo me conecto. A ver, tampoco vamos a estar aquí aburriendo a la gente. ¿Tías con Pedro la Rosa? Sí, claro. Siempre se han portado súper bien. Pausa el directo y continúa luego. Ah, se puede pausar. Sí. Invita a alguien. ¿A quién invito? ¿Algún día pasarás al asfalto? Bueno, puede ser. ¿Cuándo empezaste a correr un rally? El primer rally que hice fue en 2009, con 18 años.
¿Alguna manía? ¿Alguna manía? Me he quitado muchas manías, tenía un montón. Llevaba siempre como un neceser rancio lleno de mierda, en plan, no sé, como con chicles de hace 1000 años. No, no usado, sino sin usar. Pero ya me lo he quitado. Era como un poco absurdo. Love from India. No sé a quién invitar. Pues que qué vergüenza. El neceser de Sparco. Sí, el neceser de Sparco. Convence en directo a Rebeca para que. Rebeca Liso. Vuelve a correr. Te lo digo yo. Si es que hay muchos pilotos que dicen lo mismo. Es que yo no sé esta mujer. ¿Por qué no empieza a correr? Vales un montón y tienes que volver a correr. Con Cristian o con quien quieras, pero tienes que volver a correr. ¿Vas a venir a correr a Andalucía más veces? Espero que sí, porque me da mucha suerte Andalucía. Ha sido la prueba que el año pasado me cambió la vida, por así decirlo. Y este año ha sido una experiencia súper, súper bonita. Dios, a los que te conocemos desde los tiempos del Toyota, o sea, 11 años. Estamos muy contentos con tu progresión. ¿En qué prueba tienes previsto volver? Groenlandia, en la Xtreme. ¿Están Mónica y Marta? Es que no sé quién está. A ver, ¿cómo se ve? A ver. ¿Cómo se ve quién está aquí? Dios, soy súper novata. No sé ni lo que es. ¿Esto qué es? Lo siento, no sé, no sé hacerlo. Ah, sí, me puedo poner filtros y de todo. Ahora. ¿Qué tal de la lesión? Muy bien. Ah, por cierto, enhorabuena a Italia que ganó la Eurocopa ayer. Y a Inglaterra también, aunque quedó segundo, pero. ¿Qué cambiarías de la Extreme? Creo que no fue buena idea la de salir todos a la vez en el desierto. A ver, la Extreme es un campeonato nuevo y al final, como todo campeonato nuevo, pues hay que cambiar cosas, se irán cambiando, se irán poniendo nuevas. Pienso que sí que es verdad que en Arabia Saudí sí que fue un problema lo de salir todos en línea porque se perdió un poco de espectáculo. Pero bueno, es una carrera muy bonita. El objetivo de la carrera es todavía más bonito. Y se están descubriendo pilotazos. No sé, es una carrera que me está. Un campeonato que me está enamorando. ¿Y qué más? Por ejemplo, ahora sí cambiaría un poco porque a mí me tocó. El tema de los contactos, porque sí que es verdad que, bueno, cuando te dan varias veces y no son coches como los rallycross que están preparados para soportar ese tipo de golpes, pues bueno, te puedes quedar fuera, que es lo que me pasó a mí. En Senegal me sentía súper competitiva y probablemente podríamos haber hecho un buen resultado, pero bueno, por este tipo de cosas, pues te quedas sin nada. Eso cambiaría también. Que tuviese una lógica, o sea, que no fuese desde el principio intentar sacar a la persona fuera, que fuera más un contacto porque tenía que serlo. ¿Tienes pensado probar en circuitos? A ver, me gustaría porque es lo que digo, que me encanta, pero tendría que aprender un montón. Creo que soy una gaviota por ahí. Si sigues así, tienes un coche de los talantes, seguro que ganas. Sigue empapándote todo lo que puedes, Loeb. Ya, Loeb es. Aprendo muchísimo, la verdad. Aparte, me tiro horas y horas preguntándole cosas. Espero que no se canse. Hola, Geno. Me encanta verte en desierto Atacama. Ya. A ver si vuelvo alguna vez al desierto de Atacama y puedo ver allí las dunas. Es que no,
Lo malo de estar en Europa es que cuesta un poquito ahora ir para allá. Habla, si es que, ¿qué cuento yo? Si es que... Nada, que muchas gracias por estar, porque sois bastantes y me encantaría. Ah, por cierto, esto. Ojalá te veamos corriendo off-road en una baja 500 o baja 1000. No vais mal. Pero no sé ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero me gustaría. What language do you speak? Spanish. ¿Cómo? ¿Qué has reflexionado estos días en la recuperación? Pues muchas cosas. nada, que hay que... Bueno, he pensado mucho, hay que descansar. Te das cuenta de muchas cosas. Es que, joder, también son cosas un poco personales. Pero bueno, que al final te ayuda. Todo golpe y todo lo malo, al final hay que sacar lo positivo. Y para mí esto ha sido muy bueno porque me ha hecho parar, pensar y sobre todo tomarme las cosas igual con más calma. Y bueno, pues al final todo tiene su positivo. Con la ya me llevo de 10. Pues nada, creo que... A ver. A ver un momento. Uy, ¿se ha cortado? Vale, se ha roto esto. Se ha cortado. Se ha jodido. Hola. Lo corto. Se están yendo. Hola, hola, hola. Pero se me está viendo. Te estamos viendo, pues yo no me veo. No me veo. Sí, no, no. Está bien, vale, pues nada. Nada, yo no me auto veo, con lo cual... ¡Ay! ¡Ya! Perfecto. Nada, que nada, que no es que no sé qué deciros. Que muchísimas gracias por estar. Que me encanta esto de los directos y ahora como tengo más tiempo, igual sí que haré alguno más. ¿Estar sentada tanto tiempo en el auto no te perjudica? ¿Ahora? ¿O en los rallies? Ahora no, porque ahora sí que puedo ir combinando un poco. Tumbada, sentada. ¿Cuándo vuelves a la Extreme? En la Extreme, las próximas carreras, el último fin de agosto. Y sí, sí que tengo pensado. ¿Para cuándo boda? ¿Con quién? Invita a alguien, pero qué coño. Que me da vergüenza. Y nada, que... Aarón, hola. Es que saluda a mi hermano, es Aarón, ¿no? Hola, Aarón. ¿Qué tal Loeb en la cercanía? Muy bien. Es un tío espectacular, ya lo he dicho, que me encanta. Nada, yo creo que ya os voy a dejar, ¿no? Ah, T1 Plus del Dakar. La verdad, la categoría T1 Plus, que es la que las ruedas grandes y tal, para que los buggies se asemejen a los 4x4 y no haya tantas diferencias en dunas, lo veo muy bien porque, bueno, al final todo lo que sea igualar un poco fuerzas es bueno porque, bueno, pues estamos como más igualados. Pues ahora mismo estoy en recuperación unas 7 horas, 6 horas o así al día. ¿El rally de Lanzarote para el año que viene? Sí, por supuesto. Tenía tantas ganas de correr ese rally, pero no voy a poder.
Tías de Turquía por Cataluña. Vale. Quien sepa de alguna ruta por aquí, por Barcelona, alrededores, que me lo diga. Dios, la gaviota, no sé qué le pasa. No sé si lo oís, pero. Hostia, qué calor. Bueno, chicos, creo que me voy a ir. Que muchísimas gracias por todo. Que creo que voy a anunciar otro directo pronto porque me apetece hablar con vosotros más. Y nada, que un saludito muy grande. Nos vemos pronto y nada, que todo bien por aquí. Muy recta, pero bien, ¿vale? Gracias a todos los que estáis conectados desde todos los países y nada, que casi se me va, pero no, me acuerdo de vosotros, ¿vale? Un saludo muy fuerte y guardo el directo. No sé cómo se guarda, espero que sea dando a cerrar y ya me pone la opción de guardar, ¿no? Voy a esperar a que alguien me responda esto. Se guarda así, ¿no? A la cruz y luego se guarda. Por favor, que alguien me conteste a esto. Emilio se guarda así. Hola. Aquí me puede. Ah, vale, perfecto. Pues lo guardo, ¿vale? Así lo voy a ver. Me encanta porque estaba forever alone. Venga, un abrazo a todos. Igual luego me conecto otra vez, no sé, ya avisaré. Un besito, chao.